Hola a todos chicos, soy Redgela y bienvenidos un día más a mi canal. Como estaréis viendo, hoy os traigo nuevo episodio de Undertale, porque vi que os hizo gracia, vi que os gustó, entonces no sé, me ha parecido guay que lo continuemos. He estado leyendo vuestros comentarios y me habéis dicho cosas como que, como por ejemplo... Uy... A ver... Y me habéis dicho cosas como por ejemplo que... Este señor no me hace ni caso ahora. Que cuando le sale el nombre amarillo a los personajes, es que ya puedo pasar, o sea, ya puedo perdonarle. Lo que pasa es que no sé exactamente dónde le sale el nombre. Vamos a ir mirando. A ver, elogiar. Creo que no te entiende, pero se siente halagado de todas formas. Se sonroja, Rivet. Igual que no te voy a engañar. La zona de combate se llena con el olor a semillas de mostaza. ¡Ah, vale! Ahí sale en amarillo. Vale, vale, vale. Pues elogiamos a este. ¡Vale! Ahora, ahora entiendo. Lo que no sé es, por ejemplo, cuando... Cuando pierdo vida... No sé si puedo recuperarla con el sitio este de la estrellita y tal... ¿O qué? No tengo mucha idea. Vale, ahora sí me deja... Se me había quedado tocho este. Este fantasma no para de repetirse en voz alta, fingiendo dormir. Me parece súper, súper guay este. A ver, vamos a animarle. Sonríes pacientemente a Napstablook. G. Claro, es que no sé... Hostias. Parece estar un poquito mejor. Todavía no puedo huir. Vale. Le cuentas un pequeño chiste. La verdad es que no tengo muchas ganas ahora mismo. Lo siento. Animarle parece haber... Parece haber mejorado el humor de Napstablook. Todavía no puedo salir. Quiere enseñarte algo. Déjame probar. Lo llamo Apuesto Bloop. ¿Te gusta? Y si no me equivoco, ahora había que coquetearle. O no. Ah, pues sí. Va, salte de en medio. Vale, por aquí es por donde pasamos. A ver por aquí. ¿Qué es esto? Venta de pasteles de arañas. Todas las ganancias van hacia arañas de verdad. Dejas 7 de oro, 7 de oro en la red. ¿Sí o no? No. No entiendo muy bien esto. ¿Cómo consigo el oro? Imagino que ganando peleas o consiguiéndolo de alguna forma. Esto ya lo miramos todo. Hola, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que limpié la casa. No esperaba tener compañía tan pronto. Seguro que hay algunas cosas por aquí y por allá. Puedes llevártelas, pero no cargues más de lo que puedas llevar. Que vale, que sí, que esto lo estábamos pillando. Aquí solo hay un botón. Uy. A ver. Lux se acerca. Pues no meterse. Claro, pero lo que no sé... Ah, mira, ya le puedo perdonar. Vale. Vale. Pues en principio ya le hemos dado el botón, ya podemos pasar. ¿Qué es esto? Es un interruptor. ¿Lo pulsas? Sí, no. De momento no. A ver, ¿qué dice esto? La puerta más lejana no es la salida. Solo indica una rotación en perspectiva. Madre mía, cuántas cosas. Si puedes leer esto, pulsa el botón azul. Vale. Actuar.
Hablar. No me importa. ¡Oh, Dios mío! Cenar. Vale. Mierda. Dios, esto es difícil, ¿eh? Yo qué sé. Vale, pues... imagino que no... uy, uy, uy. Vale, a Vegetoid ya lo puedo perdonar. ¿Qué es eso? Vale. Vale, pues ya le puedo perdonar. Vale, tengo que pulsar el botón azul. ¿Lo pulsas? Sí. No ha ocurrido nada. No ha ocurrido nada aquí. Uy. Pero ya he pulsado el botón azul. Madre. Vale. No pasa nada. Cenar. A ver. Es que no sé si las verdes me curan. A ver, vamos a intentar huir. Voy a hacer la prueba de ver si con eso me curo. Porque... no sé, no entiendo muy bien. Soy un poco desastre, lo sé. A lo mejor puedo volver atrás y curarme. A ver. Sí, vale, restaura la vida. Claro, no sé si tengo que ir avanzando en plan como loca. Vale. No tengo que pelear ni nada. A ver. Vale, me he dado cuenta que en las peleas supongo que... mierda. Supongo que cuanto más haga, por así decirlo, cuantas más acciones haga, mejor. Pero no entiendo muy bien. Igual tengo que volver. No lo sé. Vale, le puedo perdonar. Aunque a lo mejor tendría que hacer algún tipo de acción. ¿No? Soy un poco desastre, ya lo sé, pero Vale. No sé, igual si vuelvo, está la señora o algo. Yo no quiero pegarles. A ver si volviendo está. Que quizá no, ¿eh? Yo estoy haciendo todo este camino para nada. A ver. Decir hola sobre ti, llamarle mamá, coquetear. Al laboratorio, ¿solo querías decir hola? De acuerdo. Hola. Espero que eso sea suficiente. Jiji. ¿Quieres saber más sobre mí? Bueno, me temo que no hay mucho que decir. Solo soy una señora tontorrona que se preocupa demasiado. No sé, yo creo que tendría que... sí, es... yo creo que tendría que seguir avanzando. He hecho esto para nada. A
A ver. Es que yo soy de perderme súper fácil con estos juegos. Yo lo intento, pero soy de perderme, vamos. Joder, podrían haber hecho el pasillito un poco más corto, ¿no creéis? No sé, digo. A ver, ¿esto qué era? Sí. ¿Y los caramelos? No sé. ¿Para curarme? Que vale. A ver. Que sí, que te perdonamos. Pero es que no quería hostiarme contra ti igualmente. Hostias, aquí tenía que seguir el camino. Era para abajo, para allí, para allí. Buah, a ver si me acuerdo. Lo bueno es que como se queda esto marcado. Vale, elogiar. Vale, es como que todos tienen el mismo patrón. Mierda. Lo había hecho bien, pero ahí me he caído. Me he ido en plan yo a lo loco, ya lo sabéis. Que tú no quieres pelear. Pues nada, soy una pedazo de manca. Sí, yo lo intento también. Si vosotros no queréis pelear, yo tampoco. No sé por qué tanto drama. A ver. Vamos a intentar. Vale, ese ya es. Bueno, espérate. Me vas a perdonar a uno. Así tenemos aquí menos mierda. Si ya me lío al principio. Yo creo que después, en cuanto me vaya acostumbrando, ya. Ya sé, ya me aclararé más. Lo que pasa que es eso, o sea, al principio. Ah, digo, o sea, me ha quedado esto pillado. Al principio, pues soy un desastre. Que sí. Tengo la manía, o sea, esto, chicos, es por manía mía de guardar siempre. Lo de la tela de la araña no sé para qué sirve, no os voy a engañar. A ver, esto era lo del botoncito y aquí ponía. Aquí ponía que tenía que pulsar el botón azul. Solo indica una rotación en perspectiva. No lo entiendo. Si puedes leer esto, pulsa el botón azul. Que sí. Uy, 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 creo que no he hecho la opción buena, ¿eh? Vale, es como que depende de la opción que hagas, te pega más o menos. Te perdono. ¿Tendrá algo que ver que uno no tenga botón? Yo no quiero pelear. Yo qué sé, es que. Es que no entiendo muy bien. Déjame primero descubrir qué coño tengo que hacer. Gracias.
Vale. ¿Cómo? Estoy intentando descubrir. Déjame huir, por favor. Estoy intentando descubrir porque a lo mejor. No sé. Por favor. Qué pesado eres. Que te perdono. El interruptor azul. A ver. Vale, les perdono, no pasa nada. Es que es... Interruptor azul es este. Y es que soy horrible con estos juegos. O sea, soy horrible. Pero horrible. A ver. Que sí, que bailas muy bien. A ver. Estoy intentando pensar. Déjame huir. Cago en la leche. Detrás de la columna de arriba hay un interruptor. Vale, te va ayudando, ¿no? Si te pierdes. A ver. Por favor, qué pesados son, ¿eh? Bueno, pero vamos ganando oro de mientras. Ya decía yo, o sea, estaba intentando buscar, digo, si se supone, me quedo que si es una perspectiva, me quedo, tiene que ser esta, pero no veía nada y no se me había ocurrido la idea de que hubiese un interruptor ahí atrás. La verdad, no os voy a engañar. A ver, ¿qué pone aquí? Si puedes leer esto, pulsa el botón rojo. Madre. Déjame irme, gracias. Pulsa el interruptor rojo. Esto no es rojo. Ah, pues sí es rojo. Yo lo veo naranja, pero vale. Si puedes leer esto, pulsa el botón verde. Vale, imagino que esto será... No sé si tendría que irme peleando, pero es que yo soy un poco corta. Pulsa el botón verde. No me jodas. Hostias. Vale. No es este interruptor verde. A ver, no meterse. Vale. Lo perdonamos. Oye, ¿en serio? Vale, es decir, me va a marear completamente. Es que no sé si es, si todas las habitaciones están conectadas entre ellas, que creo que no, o si tengo que ir en plan fijándome en las figuras.
Si esta la ha roto, pues rollo. Eso. Efectivamente. Vale. No me fío de pisarla. Oh, cielos, me he llevado más tiempo del que debía. ¿Cómo has llegado hasta aquí, mi niño? ¿Estás herido? Ea, ea, deja que te cure. No debía haberte dejado solo tanto tiempo. Ha sido irresponsable por mi parte el intentar sorprenderte así. Bueno, supongo que no puedo ocultarlo más. Ven, pequeño. Vamos a guardar. Ver una casa tan bonita y pulcra en las ruinas te da determinación. Vale. ¿Hueles eso? Sorpresa, es una tarta de caramelo con canela. Pensaba que podríamos celebrar tu llegada. Quiero que disfrutes el tiempo que pases aquí. Así que voy a abstenerme de hacer tarta de caracol por esta noche. Ven, tengo otra sorpresa preparada para ti. Es aquí. Una habitación para ti, espero que te guste. ¿Se quema algo? Siéntate como en casa. ¿Qué juguetes tan chulos? No te interesan en absoluto. Has encontrado una porción de tarta de caramelo con canela. Un marco de fotos vacío. Está realmente polvoriento. Una caja de zapatos de niño en múltiples tallas. Uy, que no quería dormir. Así sin querer. Con el armario no puedo hacer nada. Joder, qué amarillo todo. Es el día de Toriel. ¿Leer el pasaje subrayado? Sí, lees el pasaje. ¿Por qué quería el esqueleto a un amigo? Porque se sentía huesolo. El resto de la página está llena de chistes de calibre similar. Ese es un vistazo. ¡Qué escándalo! Es el cajón de los calcetines de Toriel. Ok, ¿y esto qué es? Cuarto bajo renovaciones. Vale. Vamos a investigar un poquito la casa. Hola. ¿Ya te has levantado? Quiero que sepas cuánto me alegra tener a alguien aquí. Hay muchos libros viejos que quiero compartir. Quiero mostrarte mi lugar favorito para cazar bichos. También he preparado un plan educativo para ti. A lo mejor te pilla de sorpresa, pero siempre he querido ser una profesora. De hecho, quizá no sea tan sorprendente. Aún así, me alegra tenerte viviendo aquí. Oh, ¿querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo puedo irme a casa? Nada. ¿Qué? Pero si ahora esta es tu casa. ¿Quieres escuchar algo sobre este libro que estoy leyendo? Se llama 72 usos para los caracoles. ¿Qué te parece? Claro. Acá hay un hecho emocionante sobre los caracoles. ¿Sabes que los caracoles hablan? Muy despacio. Es broma, los caracoles no hablan. Interesante. Así es. No sé por qué me ha dado como mala impresión. Por alguna razón, hay una barra de chocolate de marca en la nevera. El tamaño de la tarta te intimida demasiado como para comértela. No sé por qué me ha dado ligero mal rollo preguntarle cómo salir de las ruinas. Vale, lo vamos a grabar, lo vamos a ir dejando por aquí. Al final me ha aclarado. Me ha costado un poco, pero me ha aclarado. Así que nada, chicos, ya sabéis, en caso de que queráis más y que os guste, pues dadle mucho apoyo al vídeo. Que yo vea que lo veis y eso, que os gusta. Y podéis dejarme un comentario por aquí abajo diciéndome en plan de, pues mira, Gela, podrías hacer esto, podrías hacer aquello. Porque a mí se me dan muy mal estos juegos, pero me ha parecido guay traeroslo. Y eso, si veo apoyo, pues os traeré más episodios. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Un besote enorme y os como la cara a todos. ¡Chao!